estás de invitada como DJ. Dinos cómo surgió esto. Bueno, son los 7 años del plantel San Lorenzo Texonco. Y ¿cómo fue que te contactaron o tú supiste de la exposición de fotografía? Pues ya anteriormente la exposición había estado en Plantel del Valle. Yo pertenezco al Plantel del Valle, entonces conocí a Jessica ya y sabía que estaba estudiando pues electrónica. Y me invitó para el aniversario del plantel, sí, porque volvían a presentar las fotos. Y bueno, eres del Plantel del Valle, ¿qué sientes que hayas venido aquí a San Lorenzo y que se vea esa unión también de entre planteles? No, pues está súper buena onda, además de que aquí está más grande y hay más equipo, pues es como la comunicación, ¿no?, con los compañeros, no sé, pues está súper bien, que deberíamos de hacer como más cosas, ¿no? Uh-huh. Si el espacio está aquí, sí, es como más centralizado acá, como juntarnos todos. Sí, que no se quede así nada más, ¿no?, que nada más en festejos, sino que haya proyectos en común entre las universidades. Y no solo este proyecto de ahorita, ¿no?, de que nada más se quede presentar los fotos este año y tocar este año y el otro ya, pues, sino que fueran como constantes. Ajá. Más grandes, más allá. Sí. Bueno, todavía no tengo un proyecto así como tal, como MySpace y todo eso, pero mi Facebook es Carleta. Carleta, así como en italiano. K-A-R-L-E-T-A-Stargate. Ok, bueno, unas felicitaciones a la universidad. Faltaron las mañanitas. No, sí, pues 7 años, ¿no? Es un rato. Esperemos que todavía ser de los programas. Ok, bueno, muchas gracias, DJ Carla.